¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Baxnet y hoy venimos a hablar sobre la tarjeta verde de American Express o la American Express Green Card. Así que bueno, vamos a conocer pros, contras, vale la pena, a quién va dirigida, entre mucho más. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno cracks, hoy hablaremos precisamente de la tarjeta verde o la green card de American Express, que básicamente es uno de los productos más llamativos, más interesantes que pone a disposición esta empresa. Estamos hablando de una tarjeta que no tiene un límite preestablecido de cargos, es una tarjeta de servicios, que todo esto ya lo estaremos platicando en unos momentos. El propósito de este video es conocer los beneficios, los puntos negativos, para qué tipo de usuario va dirigida esta tarjeta, para que con ello sepamos si realmente nos conviene tramitarla o si mejor nos vamos por otra opción. Súper importante mencionar que este video es patrocinado por FinMatcher. FinMatcher es el comparador perfecto de todos los productos financieros en México con condiciones transparentes para ayudarte a mejorar tu situación financiera. Para ver las mejores ofertas de FinMatcher puedes visitar el enlace en el comentario anclado de este video. Vamos a empezar a hablar de los beneficios que ofrece la Green Card o la tarjeta verde de American Express, comenzando porque el primer año no te cobra anualidad. Además de esto, puedes solicitar hasta 5 tarjetas adicionales sin costo alguno. Un apartado interesante también es que si rentas algún vehículo en algún viaje, y esa tarjeta va muy orientada al apartado de viajes que ya estaremos platicando más adelante, es que básicamente te ofrece un seguro contra daños o contra robo a ese vehículo. Por supuesto, siempre y cuando hayas hecho el pago de esta renta con tu tarjeta verde o tu green card de American Express. Otro punto que me llama mucho la atención es la garantía plus a todas tus compras. Si haces una compra con tu tarjeta verde, básicamente lo que obtienes es un año extra de garantía en esa compra que estás realizando. Si ya de por sí te dan un año o el tiempo que te dé el establecimiento o la empresa donde hagas esa compra, American Express te protege un año extra, un año adicional, simplemente por haber utilizado tu green card al momento de hacer esa compra y por último tenemos el programa de puntos membership rewards que básicamente vas acumulando puntos que posteriormente puedes cambiar por algunos artículos U otros beneficios Además te estaré contando más adelante Diferentes beneficios que van muy enfocados Al tema de viajes como ya te venía platicando Si comparamos los beneficios Que nos ofrece la Green Card American Express Que la tenemos por acá La tarjeta American Express Básicamente por acá nos encontramos la asistencia global El apartado de puntos Payback, seguro de viajes Si nos vamos a otras tarjetas Chécate que pues no, no están ofreciendo estos puntos Por acá tenemos sin anualidad Por acá tenemos descuentos, el apartado platino. Latino, Priority Pass, que esto no lo tenemos, por ejemplo, acá en la verde. No tenemos un apartado de Priority Pass, lo cual también puede representar una desventaja para esa tarjeta. Pero bueno, nos encontramos con muchas protecciones, muchos seguros que la mayoría de tarjetas no te está ofreciendo al momento de viajar. Así que por acá en la plataforma de Finmatcher vas a poder estar comparando todos estos puntos. Estamos delante de una tarjeta que te cobra una anualidad. El primer año es gratis. Ya posteriormente, el costo anual o la anualidad es de 160 dólares, lo equivalente a pesos mexicanos en ese momento, más IVA. Y ese pago lo vas a poder hacer en tres exhibiciones. En tres meses vas a poder pagar la anualidad de tu tarjeta verde o tu green card de American Express. De nuevo, por acá en la plataforma plataforma de matcher también podremos llegar a comparar el tema de la anualidad por ejemplo aquí tenemos 160 dólares que es la anualidad de la tarjeta verde de American Express por acá la comparamos con algunas hermanas de la misma empresa 1000 dólares para la tarjeta platinum y 350 para la gold business card pero por acá tenemos también la cuota anual de la BBVA azul 699 la HSBC to now de 165 por supuesto que hay unas más económicas pero que no te van a estar dando todos los beneficios que te ofrece la tarjeta verde acá tenemos también esta de 250 pesos así que podríamos decir que sí está muy muy por encima el tema de la anualidad de esta tarjeta en específico que estamos reseñando el día de hoy pero podríamos decir también que está justificada por la cantidad de beneficios que ofrece además punto importante tenemos un año sin costo el primer año sin costo alguno en la anualidad llegamos al punto de los beneficios para viajes y sí esa es una tarjeta que ofrece diferentes apartados en cuanto a beneficios si eres alguien que acostumbra a viajar ya sea dentro de México o en el extranjero. El primer punto y que llama mucho la atención es la protección contra demora o pérdida de tu equipaje. Si tú llegas al aeropuerto de destino y no ha llegado tu equipaje, se demora o simplemente pues se pierde en este traslado, cuentas con un respaldo de hasta 360 dólares. Esto lo puedes utilizar únicamente una vez al año. Además contamos también también con el seguro contra accidentes en viajes que te protege hasta por 100 mil dólares en casos lamentables, por supuesto, ya sean de muertes accidentales o de daños físicos durante el viaje. Esto lo vamos a poder hacer válido únicamente, de nuevo, si hicimos la compra del viaje, de los vuelos directamente con la tarjeta verde, la Green Card de American Express. Y por último contamos con un punto muy importante, asistencia global en viajes, que te brinda asistencia médica, legal y administrativa. Esto puede cubrir ya sea en viajes dentro de México o en el extranjero. Uno de los principales puntos de esta tarjeta de la Green Card de American Express son sus beneficios en viajes y lo vemos aquí apenas entramos en FinMatcher, asistencia global y seguro de viajes. Definitivamente dos puntos Súper importantes y muy bien enfocados al tema de viajes. Y si checamos en otras opciones, no tenemos este tipo de características. Tenemos por ejemplo sin anualidad. Por acá encontramos apartados de Priority Pass, eh, de nuevo sin anualidad, descuentos. Acá sí que encontramos porque van muy dirigidas también al mismo nicho. Eh, pero por acá tenemos bonificación de primera anualidad, bonificaciones. Realmente en la mayoría de tarjetas no nos estamos encontrando beneficios para viajes. Como lo puede llegar. Llegar a estar haciendo American Express y en concreto en esta ocasión con la tarjeta verde o la green card de American Express. Si bien es cierto, hasta el momento hemos hablado de los beneficios de la tarjeta verde o la green card de American Express. Déjame platicarte algunos inconvenientes que encontramos a diferencia de otras opciones que hay en el mercado. Número uno, contamos con una cuota anual, que a decir verdad, más que ser un inconveniente, es un servicio que tenemos que pagar. Por todos los beneficios mencionados anteriormente. Aquí es muy importante tomar en cuenta si realmente para ti vale la pena pagar la cuota anual por los beneficios que te va a ofrecer esa tarjeta. Si no le vas a sacar provecho. La verdad es que no vale la pena tomar en cuenta esa tarjeta como una opción. El segundo punto es la aceptación y es que al ser una tarjeta American Express, la verdad es que sí está más limitada que tarjetas respaldadas por Mastercard o por Visa. Que de hecho te dejo un video aquí en la parte de arriba en donde hicimos una comparativa entre estas dos empresas, estas dos cadenas, Mastercard y Visa. Así que en concreto sí vamos a tener un ecosistema más limitado, sobre todo en negocios pequeños, si te vas al extranjero a Estados Unidos principalmente vas a tener una muy buena experiencia pero al menos aquí en México utilizando tarjetas American Express si sí me he encontrado a día de hoy diferentes establecimientos que no aceptan este tipo de tarjetas o que no cuentan con una terminal compatible con tarjetas American Express así que tenlo muy en cuenta el tercer punto es que a pesar que contamos con un programa de puntos membership rewards cuenta con ciertas restricciones por lo que no va a ser el procedimiento más fácil poder poder reclamar tus puntos, poder canjearlos, es un poquito complicado al no ser un sistema de cashback como manejan otras tarjetas. Son puntos que al final del día la empresa, eh, la institución, tiende a darles un valor que ellos definen. Y no es muy transparente al final del día. El punto número 4 es que al estar delante de una tarjeta que sí va dirigido a un nicho de exclusividad, el servicio al cliente también suele ser algo exclusivo, por lo que no será muy, muy fácil llegar a comunicarte en cosa de minutos. Tal vez se va a demorar más que con otras tarjetas que son un poquito más tradicionales, son un poquito más fáciles de adquirir, más fáciles de tramitar. Así que tenlo en cuenta, si en algún momento tal vez te encuentras en una situación situación de urgencia para poder comunicarte con un asesor con alguien del soporte puede que se demore más tiempo que con otras tarjetas y por último el número 5 va ligado con los requisitos que básicamente bueno al ser american express al tener ese apartado de exclusividad te van a solicitar cosas muy importantes como tener un buen historial crediticio y generalmente también te solicitan un nivel alto de ingresos para poder aspirar a tener uno de sus productos a diferencia de otras tarjetas de crédito Podríamos decir que los inconvenientes principales que tiene esta Green Card de American Express, número uno es el cobro de anualidad. Hay muchas tarjetas que no te están cobrando hoy en día una anualidad, que en parte sí está justificado por la cantidad de beneficios que te ofrece esta tarjeta, pero solo para que lo tengas en cuenta, sí te van a estar cobrando una anualidad. El segundo son los requisitos que usualmente otras tarjetas no te piden un nivel de ingresos tan alto, no te piden que tengas el mejor historial crediticio, realmente pueden ser un poco más flexibles en este punto otras instituciones que American Express. Y por último está el tema del respaldo por MasterCard y Visa, que sí, a día de hoy es mucho más fácil utilizar una American Express en México, pero aún hay lugares en donde no te los aceptan y hablar de MasterCard y Visa es prácticamente hablar de un 100% de aceptación en cualquier lugar al que vayas. Para poder aspirar a tener una tarjeta verde una green card de American Express es necesario cubrir una serie de requisitos lo primero de todo ser mayor de edad. Además deberás tener tu identificación oficial vigente a la mano en este caso te solicitan un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Además también deberás comprobar que tienes ingresos mínimos mensuales de 15 mil pesos y por si fuera poco también te solicitan que compruebes que al menos tienes 3 meses de antigüedad en tu empleo actual. Déjame brindarte algunos consejos para que puedas aumentar el nivel de aprobación de autorización al momento de solicitar esta tarjeta Green Card de American Express. El punto número uno es cumplir con los requisitos mencionados anteriormente. Y puede sonar bastante obvio, pero a veces nos gana esta emoción de querer tramitar una tarjeta. Somos conscientes que nos falta un punto ahí, que a lo mejor no tenemos un buen historial crediticio o que nuestros ingresos están por debajo del mínimo que solicitan, pero decimos, bueno, lo voy a intentar. Realmente esto más que beneficiarnos nos perjudica, así que eso sería lo primordial. Cumple con los requisitos mencionados anteriormente. El segundo punto, la segunda recomendación es que no hagas tantas consultas a tu buró de crédito. Y una consulta al buró de crédito no es solamente entrar a la plataforma del buró de crédito y pedir una consulta que te den tu estado, que te den, no, tu análisis, no, no tanto eso, sino que si tú solicitas muchas tarjetas de crédito en periodos cortos, eso también cuenta como consultas a tu buró de crédito, lo cual va a terminar afectando tu calificación, tu score y por ende al momento de solicitar la green card de American Express seguramente no te la van a autorizar. Y por último, hacer un buen uso de las tarjetas que ya tienes hoy en día, sean de crédito, sean departamentales, cualquier producto financiero que tengas a tu nombre hoy en día, dale un buen uso para que al momento de que hagas una solicitud con American Express, pues tengas una buena calificación, tengas un buen historial y con ello tengas más probabilidades de que te autoricen dicha tarjeta de crédito. En conclusión estamos delante de una tarjeta que no está hecha para todo el mundo, básicamente por su tasa de aceptación, por los requisitos que establecen, sí podríamos decir que, que ya es un nicho un poco más exclusivo. Ponen muchos límites, muchas barreras para poder obtener una tarjeta de este tipo. Recordemos también que al inicio te comenté que esta es una tarjeta de servicios, que es una tarjeta que no viene con un límite preestablecido de cargos. No quiere decir que sea una tarjeta sin límites, que puedas ir y comprar cualquier cosa sin preocuparte por el límite. No, no va por ahí. Es algo distinto. Si bien es cierto, no es la tarjeta de crédito tradicional que ya viene con el límite. Ahí está que ya puedes conocer desde el principio aquí las cosas se manejan un poco distintas básicamente influyen factores como tu historial crediticio como el uso que le estés dando a tu tarjeta en ese caso a la green card de american express tu nivel de ingresos por lo que si tú vas aumentando tu nivel de ingresos también se va adaptando este límite que como tal no es visible, no te enteras en dicho momento, sino que va siendo un cambio por ahí estratégico dependiendo de estos diferentes factores. Un poquito revuelto realmente el cómo funcionan ya este tipo de tarjetas, pero bueno, es un producto que existe, que está ahí a la disposición, que sí te puede ayudar a comprar cosas más costosas, pero que al final del día va muy ligado con esos factores que ya te comentaba. Además, en estas conclusiones puedo agregar que es una tarjeta pensada mucho para alguien que va a viajar constantemente, así que si no eres alguien que le va a sacar mucho provecho a los beneficios de viajes, como los seguros, como las protecciones, como la asistencia que te brinda en todos estos puntos de un viaje, no sería el producto ideal para ti. Para ello también te invito a visitar la plataforma FinMatcher para que puedas comparar con otras opciones y elijas aquella que más se adapte a tus necesidades. Es muy importante, no por querer tener un producto financiero, quitemos un poco la parte aspiracional tal vez de decir quiero una tarjeta con esas características. Eh, no es necesariamente porque si no le vas a sacar el máximo provecho, vas a estar pagando una anualidad que vas a estar prácticamente ahí tirando tu dinero, no vas a aprovechar todos los beneficios y por eso es que puedes llegar a encontrar mejores opciones para la necesidad que tengas. Así que básicamente la recomendación es analiza muy muy bien si es una tarjeta que cumple con tus requisitos, si es una tarjeta que se adapta a tus necesidades, al tipo de usuario que eres, si vas a viajar mucho. Adelante, puede ser una buena opción si tienes un buen historial crediticio, si ganas más de 15 mil pesos al mes, si puedes comprobar y cumplir con todos los requisitos y encima eres alguien que viaja varias veces al año dentro de México o en el extranjero. Adelante, puede ser una muy buena opción. Por último, solo te recuerdo que siempre leas los términos y condiciones antes de tramitar una tarjeta de crédito. Así que bueno, cracks, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, queja o comentario que tengan, me la pueden hacer saber aquí en la parte de abajo. Y una vez dicho esto, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!